Los centros de reclusión para menores o comúnmente llamados colegios, son lugares amplios y luminosos, de cuartos repletos de máquinas de tortura medievales, utilería escolar que curiosamente tienen como lugar de estacionamiento ciudades repletas de niños o hobbits. En estos antros de rutina edificios, mayormente, se diferencian varias partes, secciones, personajes y demás elementos a citar. También de las siglas, cárcel obligatoria llena de exámenes, cole. En clase, esta es la parte más aburrida y algo divertida de todas. Los chicos hablan en clases, comen y toman mientras la maestra o el profe explica una materia, dibujan su apodo gastando las hojas, y con el celular debajo del banco. Lo más aburrido es esperar a que llegue el recreo, lo único que todos quieren es que llegue el recreo. Etimología. Aunque frikipedistas trabajan arduamente tratando de llegar a las 15 pajas seguidas, de descubrir exactamente dónde se originó este atentado contra la humanidad, se cree que la actual palabra colegio proviene del ñapes-ñap, significando así, aunque confusamente, tocada de cojones durante aproximadamente 11 años, 200 días al año, 8 horas por día. Muaaaaa. Yo al tratar de hacer un sarcasmo y llenar esta página de citas. El colegio a día de hoy tiene varias utilidades, está bien, dejemos el sarcasmo del lado, meramente sociales y casi nulas en el sentido educativo, para mayor información véase. NER, utilidad 1. Según las palabras del mismísimo Ministerio de Educación. Los actuales centros educativos sirven, principalmente, a formar la mente de los jóvenes seres humanos que ingresen en ella, pues, en épocas competitivas como estas, es altamente necesario formar una sólida imagen de morales y valores éticos, pues nuestro mundo está cayendo en una decadencia por los problemas de las personas que, bla 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 bla, véase. Aburrimiento. El Ministerio de Educación sobre los colegios. Analizando, con un agudísimo sentido de vista neutral y también de utilidad objetiva, se dijo, ¿qué carajo dicen? Todo el mundo sobre la cita anterior. Nosotros, los frikipedistas, analizamos esta profunda y filosófica frase para quitarle los matices culturales, filosóficos, políticos y socioculturales a este tan conmovedor texto. Resumido tenemos, ¿qué carajo dicen? Nosotros sobre la cita de todo el mundo. Es preciso hacer un claro énfasis en la abismal diferencia entre ambos textos, pues en el último se puede ver, desmitificado y desenvuelto, el impacto social que en esas palabras recae. Sin más que aumentar, pasemos a la siguiente utilidad, utilidad 2. Como se puede ver en el artículo adolescente, la etapa del colegio abarca la mayoría de tiempo en esta, por lo cual deducimos las siguientes utilidades. Aprender a esnifársela, hecho aplicable a hombres, intensificar el potencial imaginativo al momento de las pajas con la imagen de tus compañeritas más guarras en la mente. Conocer tu verdadera clase social, emo, friki, y si te gustan los animes otaku, mencione esnifársela. Hecho aplicable a mujeres, cuchichar hasta formar poderosos músculos en los labios y en la cara, aprender a maquillarse, cubriendo así su primera cara con la nueva que acostumbraran llevar toda su vida, incluso en hogar, PSST, creo que no dije esnifársela. Como podéis ver, cualquiera menos aprender, ya que lo que enseñan no vale para una putísima mierda. Matemáticas. ¿Para qué queremos aprender sumar, multiplicar, dividir, si ya lo hacen las calculadoras? Francés. ¿Para qué cojones quiero aprender francés, si nunca voy a ir a Francia? Inglés. Vale, esta sirve para algo. Lengua. ¿De qué cómo me sirve en la vida saber cuál es el jodido sujeto de una oración? Educación física. ¿Tendría alguna utilidad si no nos torturaran tanto que todo el mundo lo odia? Filosofía. ¿Pa' qué demonios necesitamos memorizar y aprender ideas de unos viejos barbudos que vivieron en Grecia hace 3000 años? El colegio sirve para que bestias ignorantes como vos aprendan a escribir y memorizar correctamente, negro. Dibujo. Puede que también sirva para arquitectos, pero es un coñazo. Religión. Todos sabemos que es el monstruo de espagueti violador alemán. Es en serio. Historia. ¿A mí qué cómo me importa lo que le pasó a un tío que no conozco de nada hace 1000 años? Física y química. Una puta tortura continua. Biología. Sirve para médicos, pero también es un coñazo. Recreo. Aleluya. Comedor. ¿De dónde recogen toda esa basura? Salida. Libertad. Huye. Y si tienes la oportunidad, escapa a otra ciudad, país, o mejor planeta. ¿Y qué dicen los estudiantes de esto? Auxilio a los estudiantes en el receso, en el único momento donde se alimentan, de pan y agua.
Esta cita fue sacada de una encuesta que se hizo. El 100% de los muchachos dijeron auxilio, el otro 100% dijo mátenme, y el otro 100% dijo que acaso no nos tienen compasión. Con esto se puede sacar la conclusión de que la escuela es en el lugar donde nos forjamos como seres humanos y nos preparamos para el futuro. Se conjunta el odio de los muchachos, aún más que a George Bush, Osama Bin Laden, y los Teletubbies juntos. Tipos de colegio, como lugar físico. El colegio, como lugar físico, se lo puede tipologar de muchas maneras, dependiendo a su coste, a su diseño, al número de guarras que haya en ella, etc. Colegios con mesas y sillas. Los colegios más comunes a lo largo del mundo, menos África, se caracterizan por justamente eso, tener mesas y sillas. Colegios con mesas, sillas y alumnos. Una variante modesta de la anterior, es igual a la primera, solo que además de eso, posee algunos alumnos. Colegios pijos. Colegios caros, de corte neoclásico grecorromano oriental, con lavabos de oro, enchapado de oro, generalmente suelen ser de enseñanza absurdamente pobre, y con una cafetería, para contrastar, enormemente bien provista, pero muy cara, culeros. Colegios raros. Observen la analogía y lo entenderán todo. Artículo principal. XD, es como una frikipedia sin faltas de ortografía. Colegios católicos. Estos se caracterizan por tener crucifijos hasta en el váter y una iglesia medio derruida en las cercanías. Los profesores se caracterizan por su homosexualidad religiosidad. Colegios pobres. Se caracterizan por estar ubicados en algún pueblito, no tienen ni mesas ni sillas, lo que sí tienen es jóvenes con ganas de aprender, tampoco tienen maestro, suelen localizarse mayormente en México y Ecuador. Colegios de pueblo suelen estar en un pueblo pequeño donde su población goce con tan solo 30 habitantes o algo más. Solo hay un colegio, un maestro para cuatro clases. Los niños no estudian, hablan entre ellos y si sacan buenas notas se comportan como estudiosos. En el recreo, o jungla infantil, se pueden observar diferentes cosas raras. Está el desorientado que camina por todos lados. Va buitreando de mesa en mesa viendo cule. Pueden convidar está el cheto que compra la cantina entera. Casi siempre se lo ve acompañado de un desorientado con hambre. Se encuentra también el profesor Cuba gritando por todos lados. Puteando al alumno que se le cruce. Está el puteado que siempre sale puteando porque un profesor lo puteó. La cantinera. Que cuando ve que tienes mucha plata te ofrece la cantina entera aunque medio colegio esté formando fila. El muerto de hambre que se desmaya formando fila en la cantina. Los varones. Que abusan de las pobres adolescentes en lugares oscuros y bien escondidos. El que no tiene plata y te la pide. Pobre el imbécil amigo que se cae corriendo el bar a la que no puede andar sin su grupito de amiga arroba ese el némesis. Extraño personaje que solo quiere pelear contigo y solo contigo por causas desconocidas. Nada de al flogger, al cheto, al maricón de curso para él, ellos no existen. No importa que tenga 7 años más que ti, él nunca dejará de acecharte o pelear con otro tipo. Normalmente van solos. La tipa que te gusta pero nunca te volteará a ver. La tipa a la que le gustas y que colecciona tus calzones. Hemos canis, la cantera, son los pequeños canis que ya han repetido 4 cursos, pero no hay cojones de pasar al instituto aunque lo deseen. Estos buscan pelea, aunque no se la des. Ya que como le pegues, si pasas al instituto, corre. El chico gordo al que se le ve comiendo. El otro chico gordo al lado del anterior, formando una graciosa formación de dos bolas juntas. El típico niño anoréxico y más blanco que el culo de Blancanieves, con los pantalones hasta los sobacos a modo de Steve Urkel. La típica pija gilipollas que siempre tiene amigas 4 ever. El típico grupo formado por los subnormales abusones de diversos cursos, que se acercan en formación alfa omega para darte la del pulpo chaval, la niña guarra puta chupa huevos exhibicionista a la que siempre se le ven las bragas u otras cosas, la víctima friki y empollona. Lo sentimos, pero tú perteneces al grupo de normalitos. Después del receso, la etapa antes de salir de clases. Una vez que termina el receso, el alumno es sometido llamado a su clase por medio de un timbre destroza tímpanos, obligándolos a volver al salón, y recordándoles que están en el mismísimo infierno. Al parecer una vez que regresan del receso, los maestros regeneran sus niveles de maldad y energía, siendo aún más malvados que al inicio del día y aplicando torturas sexuales que jamás imaginarias. ¿Alguien dijo álgebra? Después del receso, como los putos maestros quieren dejar a sus alumnos con un gran síndrome de locura, ellos dejan un antiguo rito que solo los del pueblo SD Salem los sabían y era dejar tarea, chachachan.